Pilar Téllez, Pili, ¿qué pasó anoche en Michoacán? ¿Qué tal? Muy buen día, Nacho. Pues fíjate que anoche en el municipio de Apatzingán se reportó un ataque a balazos en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. De acuerdo con información preliminar, una camioneta color negro fue objetivo de persecución por hombres armados. Después de varios disparos, el conductor perdió el control y se impactó con otra camioneta. El saldo fue de un muerto, un hombre de entre 35 y 40 años de edad que viajaba del lado del copiloto. Ahora, ¿qué pasó con la persona que iba conduciendo? ¿Qué pasó con los agresores, Pilar? Sabemos que los agresores escaparon, se sabe que iban a bordo de una camioneta de color rojo, el conductor de la camioneta negra también escapó del lugar. Se presume que la víctima trabajaba para una organización criminal en la zona cobrando estas famosas cuotas. El derecho de piso, la extorsión tolerada, ¿no?, del crimen, vamos a decirlo, autorizado en muchos lugares del país. En el Estado de México, ¿qué reporte tienes de anoche, Pilar? Pues anoche un grupo de habitantes de los fraccionamientos Villas de Tonanitla y Villas de Nextlalpan se manifestaron cerrando la caseta de cobro Tultepec, esto en el circuito exterior mexiquense. ¿Qué están pidiendo, Pilar? Esta gente pues exige a las autoridades la apertura de la avenida Canal del Desagüe, que corría por un terreno particular y que fue cerrado por el dueño. Ellos señalan que desde el cierre de esta vialidad pues no han tenido respuesta de las autoridades y los tiempos de traslado han incrementado y pues no hay una solución por el cierre de esta vialidad.